Buen día, quien les habla está en Vocal. Hoy presentaré el tema de georreferenciación en ArcGIS y QGIS. Como ejemplo, tomaré una carta topográfica y unos mapas del Ecuador. Empecemos con ArcGIS. Pero primero veamos el sistema de coordenadas en el que se encuentra esta carta topográfica. Acercamos y nos dice que las líneas negras se encuentran en el dato horizontal provisional de 1956 para América del Sur, zona 17. En este caso, estas son las líneas negras y esta línea pequeña serían para los azules. Bien. Entonces, debemos añadir este sistema de coordenadas aquí. Pueden buscarlo de esta manera, pesad, y estaría acá, aquí, en sistema de coordenadas proyectados, UTM, Sudamérica, y provisional de Sudamérica, zona 17S. También pueden buscarlo por su código 24877 y aparece directamente. Y una vez que lo tengan, lo pueden añadir de favorito. Yo ya lo he añadido. Bien, entonces agrego este sistema. Me voy aquí en general y reviso que estén las unidades en metros. Ahora sí, añado esta imagen. Entonces, si usted se dirige a esta parte y da clic derecho, le aparecen las distintas barras de herramientas. Desactivo su georreferenciación y lo vuelvo a activar. Y aquí selecciono la imagen que deseo georreferenciar. Pueden haber distintas imágenes. Y para empezar ya, añado los puntos de control con este botón de aquí. Agregaré cuatro puntos de control. Ese es el primer punto. Ahora el segundo punto. Bien. Ahora, si ustedes cometen un error y colocan mal una coordenada, por ejemplo 705.000 y ese le mantengo, la imagen se va a distorsionar. Para arreglar esto, no deben presionar Control Z porque eso hará que se elimine la capa que está aquí, porque esa fue la última acción que hicieron. Para solucionarlo, se dirigen aquí, donde podemos ver la tabla con los puntos de control, y en este caso podemos modificar la coordenada o podemos eliminarla. Yo lo voy a eliminar. Y se restablece. Entonces, y el último punto de control. Clic izquierdo, clic derecho. Bien. Para ya georreferenciar, me dirijo a esta parte y actualizar georreferenciación. En el caso de que ustedes deseen aplicar otro método, es necesario más puntos. Con los puntos que ya he añadido, cuatro puntos, me permite aplicar estos de aquí. Para un polinomio de orden 0 solo requiere un punto. Para este método 3, para el que voy a aplicar 3,
Para este requiero 6, para este 10, para este 3, para este 4 y para este 10. Por ahora aplicaré solamente este. Bien, actualizo. Bien, la ventaja aquí es que una vez referenciado, puede mantenerse el formato JPG o PNG. Pero también es posible exportar esto a un formato TIFF. Dan clic derecho aquí, Data, exportar data. Y en este caso ya está seleccionado el formato TIFF. Aquí pueden añadir el nombre. Y lo voy a guardar acá. Añade. Por ahora ignoramos esto y damos continuar, damos sí. Y ya hemos generado nuestro archivo .tiff. Ahora georreferenciaré un mapa del Ecuador que estaba en la carpeta. A ese lo georreferenciaré en el sistema WGS84 en un sistema geográfico. Entonces, en este caso, cambian las unidades a grados decimales. Este de aquí. Ahora, como ven, aquí yo no tengo la cuadrícula ni alguna señal que me indique en qué coordenada estoy. En ese caso, yo puedo utilizar un mapa base que viene en este sistema o algún shapefile que yo pueda tener. Voy a utilizar el mapa base. Esto toma un poco de tiempo. Ya está. Bien, aquí está mi imagen y mi mapa base está por acá. Entonces yo voy a agregar mi punto de control aquí. Y para dirigirme al mapa base, doy clic derecho, sumo la capa y hago zoom al Ecuador. Aquí está. Entonces, este punto va acá. Luego voy de nuevo a la imagen. Agrego otro punto de control. En este caso, Bahía de Caracas. Y voy a mi mapa base. Como le está tapando, entonces yo voy a subir esta capa acá. Listo. Ahora sí. He escogido Bahía de Caracas. Bien. Hago zoom ahora a mi imagen. Y bueno, aquí para seguir aumentando puntos, necesito que esta tenga cierta transparencia. Para eso, yo doy clic derecho nuevamente aquí y en efectos lo desactivo, lo activo, yo selecciono qué imagen quiero modificar y aquí puedo aumentar su transparencia. Bien, también pueden dirigirse acá, dar clic derecho, propiedades, display y aquí también se modifica la transparencia. Entonces añado más puntos de control. Esto acá. Y tengo 6 puntos de control ya. Entonces yo con estos 6 puntos de control puedo probar otro método.
En próximos videos ya mencionaré cuáles son las ventajas y desventajas de usar estos métodos y también los modelos que utiliza. Bien, entonces actualizo la georreferenciación. Y ya está. En este caso, no exportaré ese mapa en TIFF para ver si es que, aunque tenga los archivos de georreferenciación, funciona en QGIS. Bien. Entonces, ahora sí me dirijo a otro sistema a otro sistema geográfico que es el QGIS. Bien. Entonces, georreferenciaré la misma carta topográfica. Para eso me dirijo acá al sistema de coordenadas. Y aquí en este caso yo ya he utilizado el PSAT 56. Entonces lo aplico. Buscamos nuestra imagen. Y es esta de aquí. Pero me olvidaba aquí. Para georreferenciar nos dirigimos acá a raster, georreferenciador, y aquí sí podemos añadir nuestra imagen. Nos va a ser esta de sangre aquí. Y aquí podemos añadir punto, borrar punto y mover puntos. Pero primero configuremos el mismo sistema en el que está el proyecto. Sí, es el mismo. PSAT 56, zona 17, PSAT 56, zona 17. Entonces agrego los puntos. Ya está seleccionado. Aquí solo con un clic. Aquí, en el caso de que ustedes cometan un error e inserten mal una coordenada, no ocurrirá la deformación, solamente nos indicará, esta línea nos indicará el error que tiene. En este caso es uno muy alto. Pero si es que ya comienza en el georreferenciado, el resultado sí va a estar mal. Entonces, corrijo este valor. Listo. Y así ya están bien insertadas las coordenadas. E igualmente ustedes pueden escoger diferentes transformaciones y también un remuestreo. En próximos videos consultaré esa información y la expondré. Bien, aquí vamos a ver nuestro directorio de salida. Lo guardaré en el escritorio. Tenemos la opción de guardar los puntos de control y generar el mapa PDF y los informes. Lo voy a cargar a QGIS cuando ya tenga el mapa. Pues comenzamos. Para comenzar le dan clic en este símbolo de play y ya está, se ha cargado. Cerramos por ahora este georreferenciador. Ahora voy a hacer lo mismo, solo que con los otros mapas del Ecuador e igualmente utilizando el mapa base. Voy a agregar mi mapa base. En este caso se dirigen acá en navegador. Y en estas capas, aquí me da la opción de agregar este mapa. Pero primero voy a cambiar el sistema de coordenadas.
Aquí igualmente deben cambiar las unidades a grados, porque estamos con un sistema geográfico. En general, unidades. Entonces ubicamos Ecuador nuevamente. Ya está. Bien, entonces ahora sí agregamos nuestro mapa. Ahora voy a escoger el de fallas. Estos mapas son de 1985. Y ahora yo agrego este punto de aquí. Doy clic, pero ahora escojo desde el lienzo del mapa. Y le añado a aceptar. Otra vez voy a de craques desde el lienzo del mapa. Aceptar. Desde el lienzo del mapa. Aceptar. Y agregamos más puntos de control. Está acá. Listo. Ahora yo aquí voy a cambiar el sistema de coordenadas al del proyecto. E igualmente lo voy a guardar aquí en el escritorio. Que me guarde los puntos de control y que me lo cargue en QGIS cuando esté ya hecho. Acepto y comienzo con el georreferenciado. Y bien, aquí está el mapa. Una vez que cierro, quito este mapa base y ya lo tengo georreferenciado. Bien, había mencionado que si ustedes agregan la imagen JPG, esto no está georreferenciado, porque la georreferencia cae en ArcMap. Entonces, esta sería la imagen JPG. Primero, cambio de nuevo el sistema de coordenadas. Le añado y ven que las coordenadas no coinciden. Pero en cambio, si es que yo ya lo convertí en formato TIFF, en este caso sí coinciden. Ahorita agregué la imagen que la convertí en TIFF. Antes agregué esta imagen que está en formato JPG. Y bien, eso ha sido todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.